¿Podrías decirnos, Carmen, cómo te sientes ya al cumplir 3 años de la desaparición física de tu esposo? ¿Cómo te sientes? Bueno, yo me siento muy mal porque la desaparición de una persona es peor que la muerte. Ya él cumple 3 años de su desaparición. Yo tenía 9 semanas de embarazo. Tenía un niño pequeño de 3 años. Y me quedé sola, sin saber ni si lloraba ni nada. Con aquel dolor tan grande, porque cuando uno pierde a una persona y puede velarla, uno se consuela con eso, pero ni siquiera eso. La desaparición de Alberto fue el día 15 y aproximadamente el 20 o el 21 de enero yo fui al Departamento de Seguridad del Estado y le exigí a ellos, como lo habían amenazado, allí estaba Mochilita, él estaba presente allí cara a cara, él y yo, y habían 2 oficiales más. Y yo fui con mi hija embarazada que 12 días después dio a luz la niña. Así que imagínate el tamaño de la panza que tenía. Y yo le exigí a ellos que me habían dicho que Alberto estaba preso en Villa Marita. De que ellos sabían dónde él estaba. Y uno de los oficiales que había allí me dijo, ¿usted no sabía, señora, que su marido es contrarrevolucionario? Su marido pertenece a un grupo de contrarrevolucionarios. Por eso se ahogó. Así, en esa forma. Y no le interesó, yo le dije barbaridades. Me botaron de allí, señora, váyase de aquí, usted nunca debió de haber venido aquí. Y me botaron de allí. El investigador que tenía el caso de Alberto se llama Aniel. Y cuando él vino aquí, vino como a los 5 meses de la desaparición de Alberto. Me dijo que él estaba rebajado de servicio. Y entonces yo le pregunté que si no había más investigadores en la unidad y me dijo, no señor, imagínese. Oficial que vino aquí buscándolo por la noche es del Departamento de Seguridad del Estado. Y entonces parece que no habían informado de que lo iban a citar para allí. Y entonces le dijo, no Alberto, váyase para su casa, si usted tiene algún problema lo irán a buscar. Nada más hicimos llegar aquí, aquí estaba la Seguridad del Estado buscándolo. Salimos. La seguridad lo llamó para abajo, Alberto subió y me dijo, no, porque me están amenazando, que me quite de eso, que no me meta más en eso, que si vuelvo a ir a una actividad, que me van a pasar con un tren por encima y me van a desaparecer. Y ya el día 14, ellos habían estado aquí por la noche, que le dejaron la citación. Sabían de que él había desaparecido. Ellos estaban completamente seguros de lo que estaba sucediendo. El día 14, ellos habían estado aquí por la noche, que le dejaron la citación. Entonces, eso fue el día 14, el día 16 de noviembre del 2009. Y el 15 de enero del 2010, Alberto salió y no regresó más. Nunca más. Pero respuesta concreta con respecto a su desaparición. No. Las quejas que tú has... Tampoco. El gobierno dice que hay que seguir esperando porque no tienen prueba de nada. Y que hay que seguir esperando que el caso siga en investigación. Simplemente eso. Yo ya he ido a todos los lugares. Yo fui a Mariel, fui a Guarda Frontera, fui a Ciudadanía. Mi suegra fue a Ciudadanía también, la madre de Alberto. Hicimos como 3 citas en un plazo de que te presentas hoy y tienes que esperar 1 mes o 2 meses que te llamen para darte una respuesta. Al ver que no aparecía la respuesta, volvía a ir. Y entonces hasta que me dieron la respuesta. Y según ellos no hay prueba de nada. Absolutamente de nada. ¿Cómo califica la desaparición de su esposo? Bueno, yo califico la desaparición de mi esposo como una desaparición forzada. Porque la seguridad del Estado lo estaba amenazando. Habían dicho que lo iban a desaparecer porque él era activista de los derechos humanos. Entonces, lo desaparecieron ellos obligados. ¿Usted considera que hay una intención dolosa por parte del gobierno cubano?
Bueno, sí, porque ellos estaban amenazándolo y la seguridad del Estado estaba detrás de él y diciendo que lo iban a desaparecer. Dígame, después de toda esta situación, ¿has recibido alguna ayuda económica por parte del Estado cubano? No, ningún tipo de ayuda. ¿Y por parte de las ONG, organizaciones no gubernamentales dentro y fuera de la isla, has recibido alguna ayuda? No, yo simplemente recibí una ayuda de una muchacha llamada Cecilia, ella vive en España, a la cual yo no conozco, que ella se conmovió con mis niños y esas cosas y me mandó un pequeñito paquetico de 5 libras, eran unas sopitas, unos calditos, uno péter para el niño, un bicarbonato, un paquetico de café, unas toallitas de esponjita de aseo, tres jabones y una sayita, una blusita, incluso esta saya que tengo puesta. Se lo agradezco mucho a Cecilia, no por el hecho del material, sino por su gesto. Ustedes tienen dos niños. Que sí. ¿Cómo los niños han respondido a esta situación de la desaparición de su papá? Bueno, el más pequeño, hasta el momento esperemos que esto no traiga mala consecuencia, porque bueno, el sufrimiento fetal a un largo plazo puede traer algún problema. Él se le hicieron algunas pruebas cuando nació, porque me miraba los ojitos pensando en que tuviera algún problema de epilepsia, pero bueno, las pruebas dieron negativas y hay que esperar, tiene problema de reflujo grado 3 para 4. Y el más grandecito, que es Carlos Alberto, fue todo sus 2 primeros años de la desaparición de su papá, fue llorando, gritando, diciéndome mentira, mamá me agredía. Rompía los juguetes, lloraba cuando veía a los demás niños que tenían juguetes y él no, que cuando su papá iba a venir, que yo le estaba diciendo mentira, porque nunca se le dijo realmente, como estaba tan pequeñito, qué era lo que había sucedido con su papá. Y entonces eso psicológicamente a él lo ¿Las afectó. ONG, organizaciones no gubernamentales dentro y fuera de la isla han recibido alguna ayuda? No, yo simplemente recibí una ayuda de una muchacha llamada Cecilia, ella vive en España, a la cual yo no conozco, que ella se conmovió con mis niños y esas cosas y me mandó un pequeñito paquetico de 5 libras, eran unas sopitas, unos calditos, uno péter para el niño, un bicarbonato, un paquetico de café, unas toallitas de esponjita de aseo, tres jabones y una sayita, una blusita, incluso esta saya que tengo puesta, se lo agradezco mucho a Cecilia, no por el hecho del material, sino por su gesto, que llegó aquí el bicarbonato contaminado con el café y mandaron 20 euros y de los 20 nada más aparecieron 15. Los pumitos de comino y esas cosas que venían lo habían abierto. El péter estaba abierto y estaba contaminado también con café y bicarbonato. Si yo necesitaba comprar algo en el mercado, él me acompañaba. Si tenía un niño enfermo, él iba conmigo al médico, él era el que me llevaba las cosas que necesitaba al hospital. Incluso a mí me operaron, me hicieron una operación de un fibroma y él estuvo constante ahí, él solo, porque mi madre es de Santiago de Cuba, y él solo estuvo ahí hasta que me sacaron del salón de operaciones. Solito. Después hubo problemas porque no lo dejaban estar en la sala, porque eso era una sala de mujeres y no podían haber hombres cuidando a las mujeres. Y entonces la enfermera de la sala discutió con el jefe de turno porque no querían que Alberto me cuidara. Y
Y él, bueno, estuvo ahí con la enfermera conversando, qué sé yo, y se pusieron de acuerdo. Y entonces, porque él le dijo que él no le interesaban las demás pacientes que habían en la sala, que a él lo que le interesaba era poderme cuidar, poderme atender. Alberto, yo me he quedado como si me faltara la mitad de mi vida, porque él era así, una gente humana, de buenos sentimientos, de muy buenos sentimientos. Fue muy buen padre y fue muy buen esposo. Entonces, para mí yo creo que ya la vida terminó en ese Ayúdame momento. a mirar con tus ojos. Yo quiero sentir con tu corazón. No quiero vivir más siendo insensible. Tanta necesidad, oh Jesucristo. Te pido la paz para mi ciudad. Te pido perdón por mi ciudad. Ahora me humillo y busco tu rostro. ¿A quién iré, Señor, sino a ti? Te pido la paz. Para mi ciudad, te pido.